Buenas tardes a todos. Un saludo al presidente de la Fundación Seu Segorbe, a don David, restaurador de todo nuestro patrimonio de aquí de la catedral y conservador, y a todos ustedes que han tenido a bien quedarse estos 10 minutos para la presentación de esta caja de reliquias morisca del siglo XVI. Para la Iglesia se llaman reliquias los restos de los santos después de su muerte. Una reliquia constituye el cuerpo entero o cada una de las partes en que se haya dividido, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, considerados dignos de veneración. El culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo. Como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían muerto por la fe. Los primeros restos recogidos de los que se tiene noticia son los de San Esteban, primer mártir de la Iglesia Católica. Agustín de Hipona da noticia en sus escritos sobre una de las piedras con que lapidaron a Esteban, que fue llevada a Ancón en Francia y que contribuyó a extender el culto y la devoción a este santo. En los museos vaticanos se conservan muchas reliquias de este tipo. Nuestra catedral conserva numerosas reliquias y relicarios, algunos de los cuales han sido traídos desde Roma y desde el siglo XV y otras donadas por el duque de Segorbe, como la urna de San Félix. Se conserva el armario de las reliquias, realizado en 1670, que se conserva en la actual sala capitular, donde se guardaba toda la colección. Se conoce la existencia de una reliquia de la Santa Espina, como ha comentado hace unos momentos don David Montolío, de orfebrería gótica, con punzón de Valencia, aunque casi todas ellas desaparecieron en 1936. En la actualidad, de todo este tipo de piezas de orfebrería que atesoró nuestra catedral, tan solo sobreviven algunas pocas, como la Virgen del Platero Eloy Camañes del siglo XVIII, conservándose toda una serie de bustos relicarios de los siglos XVI, XVII y XVIII en nuestro Museo Catedralicio. Necesitamos colaboradores, necesitamos ayuda, necesitamos donativos para llevar adelante pues todo lo que aquí en la catedral se piensa realizar y está en perspectiva de ello, de hacerse. Entonces yo les invito a que visiten el museo, visiten nuestras dependencias, aquí en la catedral, no solo los claustros, sino también las capillas y la parte superior, cuando tengan un poquito de tiempo, y agradecer de todo corazón a la Fundación Seu Segorbe y a su presidente pues el detalle que ha tenido en arreglarnos esta, en restaurar esta arqueta relicario de los mártires, para que sea otra pieza más importante que decore una de las vitrinas o una de las estancias de nuestro museo aquí en la catedral. Gracias a todos y que terminen un feliz día. Bueno, pues se trata de una caja de reliquias del siglo XVI de talleres moriscos, que es muy importante porque se conocía por fotografías anteriores a la Guerra Civil de 1936, formando juego con un arcón que también se conserva, pero las dos piezas estaban en muy mal estado de conservación. Y pues eso, pues la institución Seu de Segorbe ha procedido a través del trabajo del restaurador Francesc Xiva a financiar la pieza. La pieza es muy, muy interesante, es una pieza de madera con nácares, huesos, con embutido de piedras y procede de talleres moriscos de la zona de Segorbe.
Hemos de decir que en el Museo Catedralicio también se conservaban otras piezas similares de reliquias muy importantes, como la Santa Espina, relicario de San Vicente Ferrer, que desaparecieron en la guerra. Pero después de estos últimos años se han podido ir recuperando muchas piezas, como la Virgen de Luis Camañes, del siglo XVII, que es la Virgen de la Leche, todos los bustos relicarios de Juan Miguel Orleans, muchas cabezas también relicarios, el armario de reliquias de 1670. Digamos que poco a poco se han ido recuperando todas esas grandes piezas de la Catedral de Segorbe y el esplendor que tuvieron, porque muchas de ellas vienen de Roma, vinieron de Tierra Santa o fueron encargadas a escultores de gran talla de los siglos XVI al XVIII. Buenas tardes. Como presidente de la Asociación Profundación SEO de Segorbe, solamente comentar que este es una de las iniciativas que hemos tenido este año, que la teníamos un poco pendiente, pero por el tema de la enfermedad esta que tenemos, pues la hemos tenido que aplazar, pero ya afortunadamente la hemos podido presentar, y es la restauración de una arquetita relicario que nos la presentó David Montolió como director del museo y también director secretario de la asociación. Entonces, dentro de las finalidades que tenemos en la fundación, pues está el incremento del patrimonio artístico, de recuperar piezas y restaurarlas para la Catedral de Segorbe, para el museo y la Catedral de Segorbe. Es una satisfacción poder aportar una pieza más, y seguimos trabajando en recuperar parte de nuestro patrimonio, lo que nos cuesta bastante de tiempo y de esfuerzo, pero bueno, aquí estamos y es cumpliendo las finalidades de la fundación. Nada más, muchas gracias.